Bienvenidos a Jans al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Volvemos como siempre, volvemos con mucha ilusión al canal. Y es que hoy ha llegado el día, estamos en el fin de semana en el cual van a anunciar novedades del Fighter Z, del Xenoverse 2 y del Project Z. Hoy este vídeo es el último vídeo que hago sobre esto y vamos a comentaros varias novedades que hay en Dragon Ball Xenoverse 2. Y aparte vamos a probar una nueva habilidad que he conseguido del DLC 8, que yo acabo de conseguir ahora mismo. La nueva habilidad para el modo 1 versus 5. Y atención, porque hay nuevo evento y probablemente en mi canal de Twitch, si me seguís abajo en la descripción, en mi canal de Twitch, esta noche, después de las finales, puede que por primera vez juguemos el evento de clasificación online. Bienvenidos al canal, bienvenidos a la Saiyan Squad, una vez más. Bien, Saiyans, antes de nada, ya hemos adquirido el croma, ya estamos en casa. En la descripción tenéis mi canal de Twitter para seguir la retransmisión del evento. En España será a las 10 aproximadamente, son ahora mismo las 7 y media cuando se está grabando este vídeo. Vosotros lo veréis una horita más tarde. A las 10 abriremos directo emisión, donde canal de Twitch que tenéis en la descripción, y a retransmitir las jugadas, a castear el Dragon Ball Fighter Z, los torneos. Nunca he casteado y para mí es nuevo, con lo cual es algo, es una experiencia gratificante y nueva, ¿no? Tengo un poquito de miedo, pero vamos a estar ahí pendientes porque a lo mejor hoy anuncian algo. Mark, ¿qué pasa si no anuncian algo hoy? No pasa nada, porque entonces significa que lo anunciarán mañana. Es el último día de las finales, 26 y 27. Si no anuncian nada hoy, que me parece extraño, lo anunciarán mañana sí o sí. Nosotros vamos a cubrir los dos eventos, las clasificaciones de hoy y las finales de mañana. Dicho esto, la parte del streaming la tenéis clara. Seguirme en Twitch cuando vaya a iniciar el evento y en Twitter, porque ahí aviso cuando vaya a empezar la retransmisión. A lo mejor empezamos un poquito más tarde, pero bueno, iremos a la par con Namco Bandai, comentaremos las mejores jugadas, incluso intentaré poner la pantalla con el Dragon Ball para que podamos jugar mientras están hablando y haciendo cositas extrañas. Y ahora vamos a lo más importante, lo siguiente: estos petardos, ¿a qué vienen, Mark? Pues es que hay un nuevo evento en Dragon Ball Xenoverse 2, el torneo mundial. Está aquí, ¿vale? No sé cómo se hace lo del torneo mundial. Aquí tenemos a la recepcionista del torneo mundial. ¿Me puedo registrar y participar? Pues bueno, duración 4 eliminaciones, restricciones de personajes, extra DLC 4. Duración hasta mañana a las 6 de la tarde. Pues nos apuntamos al torneo, sí que sí. Buscamos, creamos sala. Vale, perfecto, esto tal vez lo hagamos en directo, así que pendiente a Twitch, porque en mi canal de Twitch puede ser que nos pongamos a jugar por primera vez en 2 años el torneo mundial. ¿Puede pasar algo aquí? ¿Nos pueden ganar? Pues sí, nos pueden ganar o podemos ganar. Es la primera vez que me meto en un torneo, ya sabéis que yo en el online soy muy malo, y más con los hacks que hay y los hackers que hay. Pero bueno, vamos a intentar jugar, ¿vale? También jugaremos en directo aquí en el canal principal, ¿vale? Pero jugaremos misiones 1 versus 5, modo abriendo sobres en el modo del coliseo y demás. Y un poquito más de misiones, ¿vale? Que es lo que vamos a hacer, básicamente. Estoy dando apoyo al canal de Twitch, somos 12 suscriptores y 4.000 seguidores. La verdad es que me estáis apoyando muchísimo y eso lo agradezco un montón, porque estamos de día en el canal de YouTube y de noche en Twitch. Actualmente estamos jugando el Resident Evil, juego que da muchísimo miedo y que realmente es brutal. Bien, pasamos con más cositas, más novedades, y es que Saiyans, he conseguido otra habilidad, caída jaspeada. No sé cuál es y nos vamos a probarla a lo que viene siendo el modo práctica, para poner las habilidades en un futuro en el modo 1 versus 5 y jugar con ellas en el multijugador, en el multiplayer. Estas habilidades se pueden probar en el modo entrenamiento o en el modo 1 versus 5. Como veis aquí, caída jaspeada. No problema, no problema, my amigo. Y creo que vamos a probar caída jaspeada contra... Vamos a intentar buscar un enemigo digno, ¿vale? Digno, un enemigo digno, ¿vale? Bardo, que estaba... Hostia, qué traje más guapo. No recuerdo yo haber hecho ese traje, ¿eh? Pero, oye, no recuerdo haber hecho ese traje, pero, oye, si lo hemos hecho es por algo. Es por algo, ¿vale? Por algo. For anything, for everything, ¿ok? Ok, ¿no? Ok, bien. Bien, chicos, ahora mismo estoy con el croma, cosa que me
me gusta bastante por el tema de las imágenes, por el tema de los vídeos y demás. Está bastante bien. A mí me ha gustado siempre utilizar Chroma. Últimamente no he podido utilizarlo, pero ahora, pues bueno, pues estamos estamos con el Chroma. ¿Se me ha encendido el altavoz? Vale, ahora está cargando el mando. Ahora estamos con el Chroma y la verdad que bastante, bastante contentos. Este Bardock, la skin, no me digáis que no es brutal esta skin de Bardock. Es brutalísima, brutalísima. ¡Caída jaspeada! ¡Júramelo por mi padre! ¿Solo puedo utilizarla una vez? ¿Solo puedo utilizarla una vez? ¿Solo es de un uso? Hostia, qué guapa la captura que me ha salido ahí. ¡Himino! Solo puedo utilizarla una vez, caída jaspeada. Esta habilidad es realmente brutal. A ver, voy a probarla aquí. ¡Dios! Es brutal esta habilidad. O sea, realmente increíble. Me parece brutal. Pero solo se puede utilizar una vez. A ver. ¡Qué listo es el bardo que intentando pegarme! No puedo utilizar más caída jaspeada. Pero voy a intentar reventarlo, no me deja el mando. Voy a reiniciar partida y voy a darle con jaspeada. A ver cuánto le quito, ¿vale? Quiero ver lo que le quito. Hombre, pero si a mí me quitan más... Bueno, esto será para quitar resistencia. Pero si a mí me quitan más cuando lo hacen los NPCs... A mí cuando lo hacen los NPCs me quitan más. ¿Por qué ahora no me quitan tanto? O sea, tanto monta, monta tanto... Tienes los huevos colgando. No puedo utilizarla más, ¿eh? O sea, solo es un uso caída jaspeada. Es un poco raro, ¿eh? Soy pequeño, pero valiente. ¡Vueltas y vueltas! ¡El mundo da mil vueltas! Estoy protegido por las estrellas. Vale. No puedo utilizar más caída jaspeada, ¿eh? No puedo utilizar más caída jaspeada. No, no me deja. Rugido. Nada, utilizamos el rugido. Pero de caída jaspeada, nada. Bueno, la habilidad es brutal, ¿eh? La habilidad es brutal y a mí me gusta. O sea, a mí la habilidad me ha... A mí la habilidad me ha gustado. La habilidad me ha gustado bastante, ¿eh? Una lástima que no se pueda utilizar más de una vez. Pero bueno, espero, confío, ¿vale? En que las cuchillas, sí. Las cuchillas sí que se puedan utilizar más de una vez, con una finalidad más, ¿vale? Las cuchillas que utilizamos siempre, que utilizan en la misión número 15, tan famosas, ¿no? Espero que funcionen. Bien, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Tengo que subir más Burst Limit al canal, ¿vale? Lo tengo en cuenta. Aún tengo que montar la PlayStation 3 y no me cabe en el setup. Así que buscaré un sitio e intentaré grabar, bueno, pues... básicamente, lo que viene siendo... Pues bueno, pues Burst Limit, que nos lo estábamos pasando bien. Si supera los 1000 likes la serie por episodio, vamos a seguir grabando Burst Limit, porque es entretenido y me quiero completar la historia. No descarto algún directo, pero ya lo veremos. Y nada, chicos, gracias por estar aquí. Gracias por acompañarme en esta aventura. Como siempre, os espero esta noche en Dragon Ball Final Tours, en Twitch, retransmitiendo, casteando las finales y en busca de nueva información acerca de Dragon Ball Xenoverse 2. Mi nombre es Mark, gracias por estar aquí, gracias por venir una vez más a Dragon Ball Xenoverse 2. Y hasta el próximo vídeo, Saiyans. Os espero en el directo. Recordad, Twitter y sobre todo Twitch, seguidme, está en la descripción. Hasta la próxima, Saiyans. Chao, chao.